음악을 들으면서 그만해. Bueno, pues continuamos con el programa de conferencias de por la tarde. Eh, eh, por favor, si podéis, alguien cerrar la puerta. Gracias, para vale, no se me da ruido. Bueno, pues continuamos con la conferencia de Santio Tañón, que se va a conectar en directo desde Filadelfia. Santio Tañón, eh, como, la mayor, como conoceréis, es uno de los programadores más prolíficos de... de mira, lo tenemos aquí. Buenas, Santi. De, lo, de bueno. las últimas MSX Dev. Eh, in, inicialmente firmaba los juegos con el nombre de Brain Games. Yo creo que. No sé si mantiene la, la marca o no. Ahora, ahora nos comentará. Y se si la mantiene. Genial. Y empezó con éxitos como el Trash Ball, el X Pelunker, el X Racing, que ya quedaron primeros. De ese año la MSX Dev. Eh, eh, eh. Gracias. Gracias. <laughs> Y el de Tritón, el de Tritón también, que, no, ay, eh, que también quedó en el 2020 ¿no? como ganador, de un juego de naves también genial, fantástico. Y hizo el Western House, eh, eh, me imagino que lo habéis probado la mayoría, y no se llegó a presentar concurso, ¿no? Quiero recordar que no llegó a tiempo, le faltó un poquito, y está preparando una versión extendida. Y en la charla de ahora nos va a contar eh, todo lo que tiene. ¿no? Recientemente Málaga griso nos hizo una charla sobre la fantástica banda sonora que lo va a acompañar. Y ahora aquí tenemos a Santi que nos va a explicar los entrecijos de esta versión extendida, todo lo que tiene y lo que ha costado. Adelante Santi. Muy bien, pues ¿me escucháis bien? Sí, sí, sí te escuchamos perfectamente. Buenos tenés? días para ti me imagino. ¿Qué hora tienes? A las 11 de la mañana. Sí, bueno, pues aquí, días, aquí, exacto. Aquí muchas gracias. Solo, es por la tarde. <laughs> ¿Qué Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la introducción y por, por invitarme. Uh, hoy voy a hablar sobre Western House, que es el, el último juego que saqué para MSX. Un poco los detalles técnicos, por qué lo hice y un poco parte del diseño. Uh, no sé si todos habéis jugado, pero bueno, Western House es un juego isométrico para, para MSX. y... Bueno, aquí está esta es apartada la pantalla de presentación del menú. Os voy a enseñar un, un poco un par de pantallas para empezar uh, para que los que no habéis jugado uh, veáis qué pinta tiene. Una de las gracias de, de Western House comparado con, con juegos isométricos clásicos es que uh, utiliza uh, pues bastante la, las capacidades de color del MSX y sprites, etcétera, para tener el personaje multicolor. Y bueno, lo primero que quería contar es, es por qué uh, ¿Por qué desarrollé Western House? Pues todo empezó, uh, me imagino que como, como todos vosotros, uh, yo era un fan de, del canal de Araubi y recuerdo una vez viendo un, un vídeo de, de Araubi, ahora no recuerdo exactamente de qué isométrico era, no sé si era de la Variedad del Crimen o, o, o quizás del Batman, u, u, uno de estos isométricos clásicos, pues él comentaba que, que era curioso que todos los isométricos para MSX eran monocromo. Y bueno, una de las razones era porque eran la mayoría ports de Spectrum, uh, pero él tenía la hipótesis de que a lo mejor, uh, dado la, las restricciones de los isométricos, a lo mejor es que esa era la mejor manera de hacer isométricos para MSX, o poniéndolo todo en monocromo. Entonces, eso me dio que pensar, digo, ¿tiene razón Araubi o no tiene razón? Uh, ¿Se podría hacer un, un isométrico con, con, con más color en MSX? Y entonces empecé a pensar y, y me puse a ver pues, todos los juegos clásicos ¿no? que. que que a mí me encantaban, por ejemplo, el Batman era uno de mis juegos favoritos de uh, de MSX con ese ambiente raro que tenía, no, era todo muy uh, muy surrealista con en uh, esta pantalla este enemigo que no sé si parece como una especie de yeti con un fan, con un fondo futurista todo era súper surrealista y era fantástico y si os fijáis también es todo monocromo excepto los bueno el inventario y todo eso no, pero pero la parte de jugable es monocromo y, y la, la secuela espiritual el Head Over Hills también también todo monocromo y, y mucho, incluso juegos anteriores también, ¿no? el, el, el Nightlord, que nunca llegué a entender mucho lo que había que hacer en su época y de reconocer. Uh, he tenido que leer a posteriori cómo, cómo se juega este juego, pero bueno, muchas horas le dediqué. Entonces empecé a ver todo este tipo de juegos, y no solo juegos para MSX, también hubo isométricos que nunca fueron portados al MSX, como por ejemplo el, uh, el Fairlight para, para Spectrum, que no sé si habéis jugado, pero pero era, era fantástico gráficamente, era, era alucinante, uh, aunque también sea monopromo. Y otro juego que yo había jugado bastante, pero tampoco entendía en la época, pero me, me fascinaba bastante, lo, lo, lo tenía para Spectrum. Uh, no, no, no me tiréis uh, tomates, oye, pero también tenía un, un Spectrum, aparte de un MSX, y, no te y era el... No te uh, uh, el... <laughs> sí, digo, no te preocupes, que si no te sabe algo de Spectrum, aquí no te lo van a tener en cuenta, todo lo contrario. <risas> <risas> vale, perfecto. <laughs> Uh, este juego que se llama Nosferatu que si, si habéis jugado a Western House ya podéis empezar a ver que, que esto ya es más en la línea de, de lo que hice en Western House que era un poco más aventura, ¿no? basado en, en, en Drácula uh, y bueno, por supuesto no voy a decir nada de la abadía del crimen porque es, se ha hablado muchísimo de la abadía y, y es, es, es un mundo totalmente diferente que, que los otros isométricos pero bueno, empecé a mirar todos estos y, y digo, bueno, pues podría hacer algo, no digo que mejor pero por lo menos más colorido porque eh, jugablemente no, no, no sé si, si he llegado a, a, a la gracia que tenían estos clásicos, pero por lo menos desde el punto de vista técnico, que es lo que, que, es lo que yo sé hacer y pues, es, lo que, es lo que intentaba. Y me puse a, a intentar hacer bocetos uh, con, con el GIMP y, <coughs> bueno, ahora volveré, volveré. Bueno, lo de los bocetos creo que lo tengo después. Uh, primero, ¿por qué, uh, ¿por qué es difícil hacer un isométrico colorista? Uh, y el problema es el siguiente. Uh, aquí tengo en la izquierda una captura de pantalla de un juego 2D no, eh, normal y corriente. Esto es una captura del Expelunker Y si os fijáis ese recuadrito amarillo, eso es un bloque de 8x8, no un tile de, de MSX. Y los gráficos de estos juegos 2D se alinean muy bien con la parrilla de, de los bloques de 8x8 de, de atributos del espectro o del MSX. El MSX los atributos son en bloques de 8x1, pero bueno, es igual. La parrilla está de 8x8. Como los gráficos se alinean a esta parrilla, pues es muy fácil hacer colores. Pero en los juegos isométricos, por ejemplo, en la, en la parte de la derecha es una una, un zooming de, de una captura del Batman. Ah, imaginaros que quisiésemos poner el, el, el paquete ese, ¿no? el, el regalo ese que, que hay ahí, ah, lo quisiésemos hacer de color azul, pero mantener el, el suelo blanco. Pues no sería posible en MSX porque o habría color clash. Porque si os fijáis en ese cuadro que marco en rojo hay una fila uh, en particular donde tendríamos píxeles azules del regalo píxeles negros y píxeles blancos entonces ya, son... sí, Santi, ya, ya. Sí. y u, u, una vez lanzado western house uh, de hecho varias gente me, me, me hizo la misma sugerencia uh, es curioso que todo el mundo pensó lo mismo ¿Y, y por qué no cambias la perspectiva ¿no? para, para que haya menos color clash por ejemplo Uh, en la perspectiva isométrica clásica, si os fijáis, cada dos píxeles horizontales se sube uno vertical. Me dijeron, ¿y ¿por qué no haces cada cuatro uno? ¿No? Entonces, uh, se puede solucionar el Color Clash bastante, bastante, más, uh, bastante más fácilmente. Y la verdad es que cuando desarrollé el juego no lo consideré y cuando me lo dijeron, digo, ostras, pues tienen razón, es buena idea. Pero luego lo probé. Y la verdad es que no funciona. No funciona porque todo se comprime verticalmente y es súper difícil visualmente saber con qué estás colisionando. El juego no, no, no funciona. Si hay a pantallas que requieren a, habilidad para esquivar cosas no no se ve nada o sea que es, esa solución a, visualmente sí pero jugablemente no funciona o sea que eso tampoco funcionaría la otra opción es lo que algunos juegos de no, no recuerdo si el Jack tenía prestando para MSX a, pero bueno por lo menos para Spectrum sí, sí. utilizar este, este otro tipo de perspectivas ¿no? que es más así proyección más lo típico que utilizaban las aventuras gráficas a, pero bueno, tampoco me gustaba mucho. Esta perspectiva me gusta para ciertos juegos, pero yo quería hacer un isométrico. Yo quería hacer algo tipo Batman, o objeto de pero con colores. Entonces no lo, no lo consideré. Entonces me puse a hacer bocetos y, bueno, no me salía nada que me gustase. Y un, y un día me salió este boceto que, 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 que os enseño aquí, totalmente mafiado, porque eso se ha hecho directamente con, con el Gimp, o sea, ignorando prácticamente Color Clash. Uh, pero bueno, lo vi y ya me, me empecé a imaginar. Vi, ostras, pues así. Un sótano misterioso, ¿no? Con, con, con estas baldosas así de piedra, que a lo mejor hay una casa, hay un misterio, algún asesinato, algo así. Digo, vale, 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 ya está. Tengo que hacer un juego. Ya, ya no hay nada más que hablar. Uh, Santi, ya te has liado y ya me puse a, ya me puse a pensar. Uh, y bueno, si os fijáis, el personaje en el, mi primer boceto es Chuck Norris Total, con, con esta barbita. Uh, digo, eso no puede ser. Un juego isométrico con Chuck Norris como personaje no, no quedaría serio, habría demasiadas bromas y bueno, me puse a dibujar otro tipo de personajes y, y al final el, el de abajo, uh, al que lo, lo, lo hice calvo, uh, como <laughs> todos tenemos una edad y todos, todos ya somos calvos o pelo blanco, y digo por lo menos que nos represente alguien y hice un personaje calvo uh, y me gustó y así se quedó y es el personaje de, de Western House y bueno, pues al final quedó, uh, quedó bastante bien. Quedó, me, me gusta cómo queda esta es una pantalla ya de Western House. Uh, si os fijáis, hay un detalle en esta, en esta pantalla que no me di cuenta cuando preparé las transparencias uh, y, y quizás no la tenía que haber hecho. Si os fijáis aquí el personaje tiene barba. Y cuando veáis una captura con el personaje con barba, eso es que es del, de la nueva versión, del Western House X, donde el personaje ha ganado barba por, para que cuadre con la, con la fantástica portada de, de Silerio. ¿no? Uh, pero bueno. Uh, al final, si os fijáis, es bastante colorista, color clash, uh, bastante minimizado. A aún hay un poco de color clash. Si os fijáis, por ejemplo, alrededor de la mesa hay unos píxeles de color rojo que deberían ser azules del suelo. Pero bueno, son, son píxeles contados aquí y allí y, y alrededor de la, encima de una estantería hay una vela amarilla que también hace bastante color clash. Sí, sí. Pero bueno, me, pa me parece aceptable y, y así, así es como acabó quedando el juego. Y ha bueno, genial, ahí, vamos. el color clash es mínimo, se, se te ve ahí un pequeño <laughs> el banquete con el fondo de, de la pared, pero es que está súper disimulado, vamos, ¿Cómo, ¿cómo lo has conseguido? O sea, ¿qué has hecho o exactamente para evitar el color class? Okay, claro, claro. Bueno, pues ahí hubo muchas iteraciones. La, la, la técnica básica, uh, que es lo, 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 que, lo que hice es... Aquí hay un, unos, cuantos, unos cuantos objetos del juego. El juego tiene muchos más, pero, pero unos cuantos objetos. Y si os fijáis, alrededor de algunos, por ejemplo, esa flor o esa piedra que hay arriba, tienen unos recuadros negros alrededor. Pues yo lo que hacía era dibujaba los objetos, los ponía en el juego y cuando veía color clash, pues intentaba ponerle recuadros negros alrededor para ir disimulando el color clash, ¿no? como si fuesen sombras. Y los, los muebles que se ven abajo a la derecha, por ejemplo, la, la mesita de noche o la mesa, tienen unos unos recuadros negros bastante grandes, que los intenté disimular como si fuesen sombras, uh, pero lo que, han, lo que están haciendo en realidad es, es ocultar el color clash. Entonces tengo muy, muchos de estos recuadros negros de manera estratégica para que vayan ocultando el color clash. Y la otra cosa es, por ejemplo, hay objetos, si os fijáis el reloj, el reloj de pared, no, el reloj ese de pie que hay en la parte de abajo a la izquierda, uh, tiene dos colores, no tiene la, el, el, la, la redondita blanca y el, y el péndulo de color blanco, entonces está dibujado de manera que se alinee exactamente a los tiles de 8x8 del MSX. Hay un, un cuadradito de 8x8 que es blanco y negro que justo cuadra el reloj y, y es de tamaño exacto para, para minimizar el color clash. Y eso se ve un poco más claro en, en la parte de arriba a la derecha hay un cuadro amarillo con una cara... Bueno, yo quería que fuese una cara, no sé si se ve que es una cara, pero representa que es un retrato uh, de color rojo. Y si os fijáis, hay un poco de color clash en las dos esquinas de la cara. Y es que hay un, un recuadro en el medio, un, un tile de 8x8 que es de color rojo, y el resto es amarillo. Entonces, más o menos cuadrando los colores y los dibujos a, a la estructura de tiles, así uh, se va minimizando el color clash. Y, y poco más se puede hacer. Uh, la otra cosa que hice es, por ejemplo, hay objetos como el, el colgador de chaquetas que hay arriba a la derecha de todo, que si veis no tiene recuadro negro. Entonces lo que hice es lo coloqué de manera estratégica en las pantallas, de manera que no tuviese ningún objeto de color diferente alrededor. Y para que no se viese el color clash, pero claro, ese sí que haría color clash a reventar. Uh, pero bueno, básicamente esa es, esa es la idea básica para, para reducir el color clash. Uh, y la otra cosa que quería mejorar, de, de, por lo menos técnicamente, de los juegos clásicos, si os fijáis en esta captura del Batman y, y si os fijáis en otros juegos clásicos, son todos iguales. La abadía del crimen, siendo la excepción, como siempre en todo. Uh, si os fijáis, todos los objetos tienen forma de cubo y son todos iguales y del mismo tamaño. ¿No? Los, por ejemplo, aquí hay esos cubos que son paredes, que son, son cubos y el, el objeto, el, el regalito ese que se puede coger es exactamente el mismo tamaño. Y el enemigo, que diréis, bueno, el enemigo es más grande. Bueno, en realidad el enemigo está formado por dos cubos uno encima del otro. Todos los objetos de estos juegos son exactamente el mismo tamaño, todos. Ah, y eso, bueno, eso tiene tiene una razón de ser. Ah, en realidad hay do, dos motivos principales. El primero es eh, el espacio. Ah, estos juegos tienen que ocupar muy poco espacio, y si los objetos todos son del mismo tamaño, están en una cuadrícula fija, hace falta menos bits por coordenada y ocupa muy, muy, muy poco espacio. Podemos uh, tener muchas pantallas. A lo mejor lo digo mal, pero me parece recordar, si, si me acuerdo correctamente, que el objeto double hills tenía casi como 300 pantallas, no barbaridad así. Uh, lo que quiere decir que cada pantalla ocupaba muy, muy pocos bytes. Y, y lo conseguían de esta manera, de, poniendo un montón de restricciones a las pantallas. Ah, para que con pocos bits pudiese representar cada pantalla. Y cosas así, por ejemplo, también las, las puertas en estos juegos clásicos siempre están en el mismo sitio. No veis que haya ninguna puerta en una esquina de la habitación, siempre están en el medio de las cuatro direcciones. Y si como mucho hay cuatro, no hay dos puertas por lado o algo así. ¿no? Esto, está todo, al, a, todo el super limitado para que ocupe poco espacio. Y eso no me gustaba. Ah, eso yo lo quería mejorar también. Bueno, mejorar no, no, no es mejorar, sino, sino, sino cambiar, extender. Y el segundo motivo ah, que, que yo no lo había pensado esto hasta que no me puse a programar eh, es eh, el orden de los objetos. Dibujar este, este tipo de pantallas en isométrico ah, es un poco complicado para que los objetos que estén por delante o, oculten a los que estén por detrás. Y corre un documento por internet, que es un, no sé si es un email o un documento de texto que John Ridman ex, escribió explicando las técnicas que había utilizado, y él explicaba esto de que los objetos eran todos del mismo tamaño. Y la restricción principal es ordenarlos. Ordenar objetos de. de hay que, para dibujarlos hay que ordenarlos de los que están más al fondo a los que están más cerca y, ordenar, y dibujarlos en ese orden para que los que estén cerca se sobrescriban los de detrás. Y ordenar objetos si todos son del mismo tamaño es muy fácil pero cuando tienen tamaños diferentes te encuentras todo tipo de casos raros donde no hay ningún orden fácil que todos los, los objetos estén ordenados de manera que, que funcione en la pantalla. Entonces ese era el motivo principal de que los objetos fuesen todos del mismo tamaño y hay algunos juegos clásicos por ejemplo, en los todavía hay unos perros que son largos y están compuestos de dos objetos simplemente dos objetos que se mueven de manera coordinada para que parezca que sea un objeto largo pero todos son del mismo tamaño, esas son las dos restricciones Santi, ah, me imagino entonces que... sí, Santi, dime, dime perdona me imagino que uno de los problemas que no, no lo habrás comentado, pero por lo que acabas de decir ahora se sobreentiende, de no haber podido usar Sprite a la hora de pintar esos objetos que hacían Color Class, es justamente esto último que has explicado de la posición relativa de delante o detrás, ¿no? Que le, los sprites en MSX siempre estarían delante. Exacto, exacto. Y de hecho, si, en, en dos o tres transparencias voy a hablar sobre eso. Ah, exacto. Ese, ese es otro Entonces, problema. Nada, me he adelantado. Ah, sí, sí, no, no, pero, pero justo. ¿no? Sí. un poco más sobre esto de, de ordenar objetos, ¿no? los, los, los juegos clásicos isométricos se dibujaban con un algoritmo que se llama el algoritmo del pintor, ¿no? se llama el algoritmo del pintor porque si os fijáis si vais a pintar un cuadro con una acuarela lo que primero pintáis es los objetos que están en el fondo y luego por encima vais pintando lo que está por encima ¿no? para, para dibujar encima, entonces lo que se hace es se ordenan todos los objetos de, de, desde los que están más al fondo a los que están más cerca, ¿no? en este caso el que está más al fondo es la tela de araña que está, que está arriba, ¿no? porque es, es el que está más profundo. Luego el baúl, luego estos bancos que están a la derecha, luego la puerta, ¿no? y, y los dibujas en ese orden. De manera que el último que dibujas se sobreescriba al, al que tiene encima. Este pero, ah, cuando. Y eso es muy fácil de hacer cuando todos los objetos son del mismo tamaño, pero en, en Westinghouse los objetos son de tamaños diferentes. Por ejemplo, aquí os marco el tamaño de algunos de los objetos. La flor esa de arriba es de 4x4x16 píxeles. El, en, en, en tres dimensiones, el cuadro uh, amarillo, pues solo es de un píxel de ancho, etc. ¿no? Cada objeto tiene un tamaño diferente. Y cuando intentas ordenar objetos de este tamaño, que eso no se me había, no se me había ni ocurrido de que era difícil, hasta que me lo encontré, uh, pues no funciona. Y por ejemplo, esta pantalla, uh, que es una, la, la segunda pantalla del juego, tiene unos, esos objetos que hay a la derecha, esas, esas losas blancas en el suelo, que son muy largas. Y después las vallas, que son súper estrechas uh, en, en uno de los ejes. Y para ordenar esos objetos de manera que se dibujen de manera correcta, hay que ordenarlos, pues, por ejemplo, ahora no recuerdo, eh, si los ordenas por el eje Y primero y luego por el eje X, se dibujan bien, si los ordenas al revés, no. Pero si utilizabas ese orden, había otras pantallas donde los objetos quedaban descuadrados. Y bueno, eso me llevó por la calle de la amargura. Entonces, la, la solución que hubo que implementar es encontré un orden donde la mayoría de las pantallas se dibujaban bien y las que no se dibujaban lo que hice es simplemente cambiarlas y están colocados los objetos estratégicamente para que el algoritmo que ordena funcione o sea no, no tenía libertad total para crear las pantallas tal y como yo quería pero bueno como yo estaba creando las pantallas a la vez que el algoritmo pues pues mira pasé por el pasé por el aro y, y así y así y así funcionó o sea, de nuevo, las pantallas tienen restricciones y están todas cambiadas para que el algoritmo de ordenar funcione, porque no funciona en general. Y de hecho, como hay pantallas donde puedes mover objetos, puedes empujar sillas, empujar bancos, pues hay muchos casos donde el algoritmo de ordenado falla. Y me he encontrado con muchos emails de gente que me decía: Ay, la pantalla tal, si empujo una silla, se dibuja por detrás de la mesa. Entonces, lo que he hecho en la versión, la versión nueva, todos esos casos los he ido corrigiendo. Y lo que he hecho es si esa silla que se movía se quedaba mal, la he borrado de la habitación y se acabó. Porque es que no hay manera, no hay manera de ordenarlos correctamente. Es un, es un, es un, es un problema conocido. Es un problema conocido del algoritmo del Pintor. No solo en juegos isométricos, sino en juegos 3D uh, modernos. Eso también pasa. Y por eso ya no se utiliza ese algoritmo. Se utiliza un algoritmo diferente que se llama el Z-Buffer. Pero Z-Buffer para juegos isométricos es totalmente, totalmente una burrada. Uh, entonces, eso es lo que tuve que hacer. Uh, y otro detalle es que en los juegos clásicos también para minimizar espacio todas las pantallas son de exactamente el mismo tamaño. Si os fijáis, todas las pantallas del Over Hills, todas las pantallas del Batman, todas las pantallas del Lord todas son iguales de grandes, todas idénticas. Y yo quería tamaños diferentes, hay pantallas grandes, pequeñas, etc. Eso también ha, añade un poco de complejidad. Y por culpa de toda esta complejidad que yo quería añadir para que me diese flexibilidad a definir la casa del juego como yo quería, pues las pantallas ocupan mucho. Uh, mis pantallas ocupan unos 90 bytes por, por habitación. Aquí en la derecha... Os he puesto un, un ficherito de, de texto, un ejemplo de cómo se define una pantalla en la Western House, ¿no? donde está arriba las mansiones, pues el fondo, el suelo, las puertas y todos los objetos. Son 90 bytes por habitación. Y bueno, claro, entonces están comprimidas, por supuesto. Entonces, una vez comprimidas, 60 bytes por habitación. Pero claro, si pensáis que juegos como Objeto Vergil, que tenían unas 300 pantallas, si hubiese sido 90 bytes por... Uh, por pantalla, 90 por 300 es una locura, no les hubiese cabido pero ni, ni para atrás. Entonces, por eso tienen todo ese tipo de restricciones. Pero bueno, el Western House solo hay 50 pantallas. Uh, no tanto, alguna vez me han dicho, claro, no, no, no pudiste meter tantas pantallas, no, no, no es así, no es que no pudiese meter más, es que se me acabaron las ideas de, de, de qué más poner en la casa. Entonces, 50 pantallas es lo que yo quería poner. Entonces, lo comprimí de manera que las 50 me cabiesen, pero 50 pantallas es lo que yo quería. ¿Y Santi, ¿te apoyaste en, para generar las pantallas en algún tipo de editor? O sea, directamente te las picabas así, el, como nos has puesto en, el, en la transparencia anterior. No usabas ningún editor visual. Te... No, sí, sí, sí. A mano, a mano, sí, sí, sí. Como solo son 50, pues ya más o menos. Uh, y, y, y la verdad es que cuando, cuando empiezas sí que cuesta más, pero, pero al final un poco lo que. Lo que, lo que pasa a muchos desarrolladores ¿no? es un poco empiezas a ver el código de Matrix. ¿no? Como has visto tantas, yo miraba la pantalla, miras así la pantalla y ya la ves. Ya, has diseñado tantas que ya la ves. La pantalla te la imaginas. Oh, genial, joven. Uh, pero yo lo hago todo bastante manual. editores me hago, me hago pocos. Uh, que tendría que hacer alguno más, quizás. Uh, y, y ahora lo de los sprites que comentabas. ¿no? Pues el personaje. Uh, sí que sí, sí que podéis ver que es más colorido y el personaje sí que son sprites y está compuesto por seis sprites. Hay uh, dos sprites negros para hacer el, el, el borde negro, después uno amarillo y uno rojo para, para la cabeza y uno blanco y uno, y uno azul para, para el cuerpo. Y quería hacer que las manos fuesen amarillas igual que la piel de la cara, pero pero sería un séptimo sprite porque el sprite no me llega de arriba abajo, entonces. Hice ver cómo se si llevase guantes blancos, que es la, la única solución que pude, y bueno, así. La, la, la otra opción sería que fuese amarilla también las piernas, pero parecía que fuese desnudo, entonces no, no quedaba bien. Entonces, uh, guantes blancos y, y se acabó. Uh, otro detalle, si os fijáis en la, en la parte de la izquierda, el personaje se puede, mover, se puede mover en ocho direcciones, que normalmente en los juegos clásicos solo se podía mover en cuatro, y me, me dio la sensación de que se podía controlar mucho mejor, así en ocho, y, y así se quedó. Claro, ocupa bastante el personaje porque hay muchos frames, pero, pero bueno, uh, yo creo que se controla bastante bien. Eh, Santi, y claro, Juan, como son sprites. Juan, Juan. Perdona, Santi, cuando dices sprites, estamos hablando de sprites software o hardware. Sprites hardware, claro, sprites hardware. Entonces, como tú decías, Ajá. los sprites se dibujan por encima de todo. ¿no? Por ejemplo, aquí en esta pantalla, que el personaje está por detrás de la silla, ¿no? pues los sprites, si lo dibujo con sprites, se queda dibujado por encima de la silla, queda fatal. ¿no? No, o sea, no se ve que está detrás. Entonces, ¿eso cómo funciona? Ah, de la manera que funciona es lo siguiente. En tiempo real, los sprites están recortados. El juego calcula una máscara de oclusión de qué objetos están por encima del personaje, recorta los sprites y entonces los actualiza en el, en el chip de vídeo para que parezca que estén por detrás. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? pues como lo que hace el juego es uh, calculamos una, una máscara, que la máscara es de 16 por 32 píxeles para que cubra todos los sprites del personaje, pues coge en ese orden que decíamos antes del algoritmo del pintor a uh, todos los objetos que según ese orden están. Por, por, por delante del personaje, los dibuja encima de la máscara. ¿no? Y en este caso, los dos que están por delante del personaje son las dos sillas. La silla abajo a la izquierda no importaría, pero bueno, el juego no lo sabe. Uh, en, se dibujan las dos sillas encima de esta máscara y nos, queda, nos resulta esta máscara que hay aquí en la derecha. Entonces, esa máscara se multiplica por el, por el sprite del personaje y nos queda los sprites que se ven en la derecha. Y esos sprites que se ven en la derecha, eso es lo que se, lo que se dibuja. Entonces, calcular la máscara es muy complicado, se ocupa, bueno, complicado, conceptualmente es muy sencillo, pero, pero hay, hay mucho código y, y el Z80 va, va de culo para calcular eso. Una vez tenemos la máscara, ya dibujar el personaje enmascarado es súper sencillo. Y para que veáis que como de sencillo es de dibujar el personaje ya enmascarado, en la derecha es el código completo que una vez tenemos la máscara actualiza los sprites en, en el UDP. O sea, es súper, súper corto el código. Y en realidad, el código es... Este de aquí es, es aún más corto porque hay dos loops, que es el mismo loop, solo que para, para ahorrar uh, tiempo lo he copiado dos veces, en vez de tener un, un loop por encima, lo repita dos veces para, para, para acelerar el, los cálculos. Pero eso es, se calcula la máscara, se recortan los sprites y se envían al, al VDP. Y eso hay que hacerlo, uh, la máscara solo una vez, pero recorte seis veces porque hay seis sprites. Y claro, esto ocupa, uh, al final queda bastante bien, o sea... Aquí veis uh, cómo, cómo queda, que parece que el personaje esté detrás, pero en realidad no está detrás, está encima. Lo único que pasa es que el, el sprite está recortado. ¿No? Uh, pero bueno, da, da el pego y cuando conseguí que esto funcionase, pues ya digo, ya está, ya tengo el juego. Uh, lo, lo curioso es que uh, esto me costó unos dos o tres meses de, de, de trabajo y cuando llegué a este punto todavía no tenía ni idea de qué juego iba a hacer. O sea, yo este, todo este código de recorte lo hice con unos gráficos, una, una, una silla y un personaje al azar pero ni idea de cómo iba a ser el juego. Y una vez tuve eso, digo, vale, ahora ya sí, Santi, ya te puedes poner a pensar el juego porque va a funcionar. Hasta llegar a ese punto, ni siquiera me planteé cómo iba a ser el juego, porque a lo mejor no, a lo mejor no funcionaba. ¿Esa técnica ah. la, la has llegado a ver en otros juegos o se te ocurrió directamente dándole vuelta a la problemática de los, los sprites, los isométricos? Yo, yo creo que hay... hay bueno, bueno se, se, me, se me ocurrió a mí, pero yo, yo creo que no... Uh, yo creo que no soy el primero en haberla inventado, uh, porque... Hay juegos que recortan sprites. Uh, lo que pasa que creo que isométricos no, pero sí que hay algún juego clásico que recortaba sprites uh, pa para otros, para otros uh, objetivos. Pero la idea de recortar sprites no es nueva, eso seguro. Hay ejemplos inversos al tuyo, de que han adaptado, a, a la hora de adaptar una conversión a Spectrum, que usaban un sprite, por ejemplo, en, en el Ofidester Monty y en la versión Ajá. de Spectrum pasaba por detrás de la catarata y en la DMSX no, no se molestaron en hacer lo que tú hiciste y el personaje siempre pasaba por delante de la catarata o sea, eso claro, claro. hubiera sido genial ah, claro, claro lo que pasa es que claro, tiene un coste por ejemplo, este, la, esto de calcular el, las oclusiones uh, tarda, calcular la máscara uh, tarda entre 18.000 y, y 60.000 uh, ciclos y si pensáis uh, esto, ¿cuánto es? es? es un frame entero, a 60 Hz es, es un frame o sea, si queremos que el juego vaya a 60 Hz, un frame entero solo para dibujar el personaje. Uh, por tanto, el juego no va, no va a 60 Hz, a 60 frames por segundo, va a 25 va a 30 frames por segundo. Y uno de los frames está dedicado completamente a dibujar el personaje. Y diréis, ostras, pero eso es una barbaridad, ¿no? ¿no? No te da tiempo de dibujar nada más. Pero bueno, en un juego isométrico no hay que dibujar tanto, porque la pantalla se dibuja entera al entrar a la habitación y a partir de ahí solo se redibujan los pequeños fragmentos rectángulos. Si algún objeto se mueve. Pero si no se mueve nada, no hay nada que redibujar, solo el personaje. Y lo que sí que son objetos son los uh, que no son sprites, son los enemigos. Por eso los enemigos sí que tienen color clash. Uh, y como el personaje cuesta tanto de dibujar como mucho, me, me podía meter tres, tres enemigos por pantalla. A veces, en algunas pantallas, solo dos. Había una pantalla en particular en, en el sótano que hay dos arañas y hay muchos objetos porque hay muchas cajas apiladas. Y ahí. Si las dos arañas se están moviendo al mismo tiempo, el juego se ralentiza y es la única pantalla del juego en la que pasa. Y lo quise arreglar, pero se me acabó el fuelle y al final, y digo, ¿sabes qué? Es una pantalla, se ralentiza ahí, uh, que sea así. Y, y esa pantalla se ralentiza. Pero bueno, el resto del juego, uh, todo bastante fluido. En modo R800, me imagino que no, no sé si la ha llegado a probar, ah, claro. no le pasará, ¿no? <laughs> claro. Claro, en 800 y bueno, iría, iría sobradísimo porque claro, todo esto es CPU o sea, es coste de CPU el, el, el VDP va sobrado el VDP en este juego va sobrado no, es todo, todo el límite de CPU uh, y la otra pregunta que, que, que me han hecho varias veces uh, esto me lo preguntó Araubi un par de veces es, uh, ¿se podrían añadir más personajes? porque la, la pregunta que Araubi tenía es ¿se podría haber hecho la variedad del crimen en MSX más colorida, en MSX1? Y bueno, la respuesta es por lo menos yo no sabría hacerlo. Porque por dos motivos. Primero es que el personaje, bueno, pri, primero de todo es eso que decía, ¿no? 18.000 18 a 60.000 ciclos por personaje. Y en la Batería del Crimen a veces hay cuatro o cinco personajes en la pantalla, entonces ya infactible. In, in Aunque bueno, la Batería del Crimen tampoco va a muchos frames por segundo, o sea, que a lo mejor por ahí eso, eso podría ser factible. Pero la restricción más importante es que cada personaje para ser colorido utiliza tres sprites por línea. Entonces, señales otro personaje eso causaría un montón de flickering porque no, no, no puedes poner seis sprites en línea, o nueve si hay tres personajes. Entonces me diréis, pero bueno, es que hay una pantalla en el Western House que es esta, donde sí que hay varios personajes. Y bueno, lo que pasa es que esta pantalla está trampeada, porque si os fijáis, los personajes están colocados de manera estratégica para que no se solapen. Y, y el personaje del medio, ese azul, tiene el pelo negro para, que, para no necesitar un tercer sprite arriba. Porque el personaje verde, la chica, la chica que se llama Lucy, en un momento avanza y se solapa con, la, con el personaje azul. Entonces, tuve que hacer que tuviese el pelo negro para que la parte de arriba solo fuesen dos sprites. O sea, está totalmente mafiado para, para, que, todo, para que todo cuadre. Porque si los personajes se pueden mover de manera libre, no, no funcionaría nada. O sea, no, no, no sería factible. O sea, la técnica esta queda, queda bien, pero limitado a un personaje. Yo creo que dos se podría, pero más de dos ya, ya, sería, ya sería complicado a ver cómo vamos de tiempo bueno os voy a explicar una cosa más y ya y os, y lo voy a dejar para, para no daros mucha mucha tabarra uh, porque si no os voy a pegar una paliza aquí uh, la otra cosa que, que, que me, me estoy bastante orgulloso digamos de, del juego es la parte del texto uh, el juego tiene mucho texto hay en el juego original hay seis cas de texto seis cas del cartucho de las de, de esos son de texto y Claro, si utilizamos un tipo de letra tradicional de MSX eh, de 8x8 píxeles, cabe muy poco texto en pantalla, ¿no? Y resultaba en un montón de scroll y no, es que no, no se leía nada. Por ejemplo, aquí en la izquierda hay una captura de pantalla del, exp del Expelunker con un tipo de letra tradicional, ¿no? De 8x8 y veis que claro, ocupa todo una barbaridad. Y en la derecha es una captura del, del Western House. Así es como, como se dibuja el texto en el Western House. Y lo que hay es un tipo de letra de anchura variable. Por ejemplo, aquí si os fijáis la SIS. Ah, las, las I son solo de un píxel de ancho y las W son de cinco píxeles de ancho. La N solo tiene tres píxeles de, píxeles de ancho, etc. Y aparte de que es mucho más fácil de leer, es más natural. Uh, cabe mucho más texto y hace falta menos espacio en pantalla. Podría dedicar menos espacio en pantalla para que me cabiese el, el inventario en la, en la izquierda, porque si no tenía que dedicar toda la parte de abajo a texto. Y de la manera que esto está hecho es, uh, darle a la fuente, esta es la fuente que utilicé para, para la versión en castellano, la versión en inglés, uh, los, los, los caracteres con acento, excepto la O, porque hace falta para mi nombre, los, los caracteres con acento no están, y en la versión en portugués, porque hay una versión en portugués, tiene muchos más acentos, hay una fuente un poco más grande, pero esta es la, la fuente de castellano. Uh, para representar la memoria, lo que hago es roto, los, los caracteres están rotados 90 grados, es decir, están guardados por columnas un byte para cada columna de, 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 cada, de, de cada carácter y están guardados así hay un, una, un en memoria uh, están todos los todos los, los caracteres uno detrás de otro pero pero por columnas no cada, cada byte es una columna pues, con cada byte un píxel. y después hay una tabla de índices donde dice la, la A empieza en, en el byte uh, 37 de la, de la tabla la, la B empieza en el 40, etc ¿no? Y así no me tengo ni que preocupar de cómo de ancho son, porque ya sé dónde empieza cada, cada carácter. Y, y eso funciona bastante, esto funciona bastante bien, me, me, me encanta este sistema y lo voy a utilizar en todos los juegos que pueda. Y los que os fijáis en estos detalles, ah, ya sabréis o ya os habéis dado cuenta que Western House no es el, no es el primer juego donde he utilizado esto. Otros, otros juegos anteriores que hice, como el, el Menace from Triton, ya utilizaba esto, porque aunque no tenía tanto texto, porque es un juego de naves. Uh, la pantalla de selección de armas uh, con letra tipo de letra tradicional era un follón, no me cabían los nombres. Entonces me fue muy bien para esto, para poder hacer que el texto fuese más compacto. Entonces podía poner nombres enteros y descripciones, etcétera, Y la captura de la derecha, si me perdonáis, es una captura de, de Amstrad, es un juego que estoy haciendo con un, con un compañero, con Jordi Sureda, que es, que es muy de Amstrad. Y en realidad la rutina esta la programé para Amstrad, para este, este juego, que es una aventura gráfica. Para que nos cabiese todo el texto y digo, pero si, como los juegos estos de MSX están en modo bitmap, uh, la rutina es idéntica. Entonces, el código tal cual de Amstrad está ejecutado tal cual en MSX. No es un port, es que el código es el mismo, solo cambiando la parte final de, de enviar al BDP. Pero es, el, es el, la misma rutina, todo, todo es lo mismo. Y, y bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento de, de cómo quedó. Y. y... Como, como os decía, hay mucho texto, hay 6.400 6, bytes de texto, y claro, tampoco me cabía, entonces tiene que estar comprimido. Y claro, ¿cómo comprimía todo este texto? Uh, si comprimo todo de golpe, ¿no? coges los 6.000 bytes y los comprimes con tu compresor favorito, con Pletter o con ZX0 o lo que sea, claro, eso no funciona, no es factible, porque si comprimes todo un bloque de texto de 6K y ahora estoy en mitad del juego y quiero poner una frase en pantalla, tengo que descomprimirlo, lo que requiere un buffer de, de, de 6K en memoria que, que no tengo, porque no hay no, no me quedaba tanta RAM. La otra opción sería comprimir las frases una a una, pero eso no sirve de nada, porque comprimir frasecitas pequeñas no... De hecho, a veces si comprimes una cosa tan pequeña como una frase, ocupa más comprimido que, que sin comprimir. Entonces, la, la solución es comprimir por bancos. Y esto es lo último que os voy a explicar. que que es una idea bastante genérica y, y va muy bien. Si, si alguno de vosotros está trabajando en un juego y necesitáis ahorrar espacio, esta idea os puede ir muy bien. Uh, la primera idea, que es muy sencilla, es lo de comprimir por bancos, uh, pero hay una segunda idea que es, que es, que es, la, que es la que me interesa explicar. Imaginaos que tenéis dos documentos, que pueden ser dos sprites, dos frases, lo que sea, A y B, y los queremos comprimir. Y tenéis un compresor C, que sea pleter o lo que sea, ¿no? Pues hay una observación que es, que, 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 es, que es conocida en teoría de la información, que, que es la longitud de comprimir A más la longitud de comprimir B por separado siempre es mayor o igual que la longitud de, de concatenar A y B y después comprimirlos. O sea, si los concatenamos y comprimimos, ahorramos espacio. Entonces, quiere decir que comprim, agrupar cosas en bancos y comprimirlas, eso ahorra espacio. Y en Western House utilizo esta idea y hago bancos de frases de 640 bytes y los comprimo, los comprimo por bancos, ¿no? Y, y bueno, esto, esto es evidente, pero, pero ahora, ahora está la clave. ¿Por qué ocupa menos cuando lo agrupamos? Ah, bueno, primero, solo, solo, solo comprimir por bancos, eso ya ahorra una caída una media, pero bueno, no era suficiente. Pero bueno, ¿por qué cuando lo, lo concatenamos, lo agrupamos, comprime, se comprime menos? Hay un caso particular donde si los dos documentos son totalmente independientes, o en el caso de frases, si y no hay ningún, ningún carácter en común, ninguna palabra en común ni nada, Comprimirlo por separado es idéntico a comprimirlo junto porque no hay nada en común, no, no, no comparten ninguna información. O sea, toda la reducción de espacio de comprimirlo juntos se debe a información en común entre los documentos. Si hay una palabra en dos frases que, que está repetida, pues cuando los concatenamos, ah, pues ese compresor lo puede aprovechar y se reduce el espacio. Entonces la idea es, vale, pues vamos a aprovechar esto y vamos a agrupar por bancos de manera que pongamos frases parecidas o documentos parecidos en cada banco. Y si hacemos eso, el espacio se reduce aún más. ¿no? porque el compresor puede aprovechar esto. Entonces, lo que, lo que hice es, empiezas con un orden de frases aleatorio, las divides en bancos y comprimes. Entonces, eso te da un, 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 un tamaño. Ahora, coges dos frases al azar y las, las intercambias. Aquí, en el dibujo me he equivocado, uh, donde pone C debería poner A, <coughs> las intercambias. Uh, y entonces vuelves a hacer lo mismo, con las frases intercambiadas, divides en bancos y comprimes. Y eso te da un nuevo número de compresión. Si ocupa menos, te quedas el nuevo orden. Si ocupa más, te quedas el orden viejo. Y vuelves a coger dos frases aleatorias y las vuelves a cambiar. Y esto lo puedes ir iterando uh, hasta que no hasta que no, el espacio no se reduzca. Y eso en un ordenador moderno tarda unos 5 minutos o 10 minutos uh, de tiempo y, y puedes optimizar el orden de, 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 de meter frases en bancos. Y eso ahorra mucho más espacio. De comprimirlo con un orden al azar que ocupaba 5K a comprimirlo con este orden, ahora ocupa solo 4K. Hemos ahorrado un, una K extra solo, solo por encontrar un buen orden. ¿no? Y esta idea es muy general, lo he utilizado para texto, pero se puede utilizar para cualquier cosa. En, en el juego este que os decía para Amstrad, el Escape de rom eso lo utilizamos para texto, para objetos, para habitaciones, para todo. Y se ahorra un montón de espacio, un montón. O sea que si estáis trabajando en algún proyecto y queréis ahorrar espacio, esa técnica va genial. Sí, son unos órdenes de magnitud que hoy en día en, la, en una máquina actual son irrisorios, ¿no? Pero cuando eh, estás más programando para claro. una máquina 8 bits, 2 Cas, la diferencia de un Cas o dos Cas, es abismal. Claro, claro. Claro, eso ahora un montón. Bueno, y, y lo voy a dejar aquí. Tenía unas transparencias de, de una cosa más que quería explicar, pero lo voy a dejar aquí porque veo el tiempo y no os quiero, no os quiero taladrar. Os quería hablar sobre otra cosa que utilizo para el juego, que es el MDL, un optimizador de ensamblador que hice hace. Bueno, y todavía estoy trabajando en él, pero lo voy a pasar a ello para no daros mucho la tabarra. Y lo voy a dejar aquí. Si os interesa todo esto que he explicado y queréis saber más detalles, pues tres fuentes que podéis consultar. Primero, el código fuente, que está todo en GitHub, todo es código abierto, github.com, Sandy Tannon Western. Uh, y después hay dos vídeos en YouTube. la primera la pr primero es una, una partida comentada de Araubi que me invitó a comentarla con él. Que creo que es, no sé si el último o uno de los últimos vídeos que subió a su canal, por desgracia. Y ahí hablamos bastante más de, del diseño del juego, de la historia, de por qué. De, bueno, hablamos más, más de todo eso y, y está bastante bien. Y después hay otro vídeo con, con, con Adax de Remake Stone uh, que es más sobre la parte técnica. Y este vídeo... A ver, está mal que lo recomiende porque es una entrevista conmigo, pero, pero a Adax se lo ocurrió muchísimo y se ocurrió un montón de animaciones y de, y de esquemas y diagramas para explicar todo lo que he explicado yo hoy pero mucho mejor, todo esto de los recortes de, de sprites, todo eso, pues el, el tío se curró un montón de diagramas y animaciones y todo para explicarlo todo súper bien y vale la pena verlo solo por, por el trabajazo que, que el tío puso en, en el vídeo este. Entonces, estos, uh, si os interesa uh, saber más, pues os recomiendo que, que lo miréis. Y bueno, ya esto es lo que quería explicar. Uh, bueno, muchas gracias. Genial. Santi, un placer escucharte compartir, eh, vamos, todos los detalles técnicos que has contado, algunos bastante asombroso y revolucionario, ¿no? A la hora de, de hacer el juego en 8 bits, que parece que no había no hay cabida para inventar cosas nuevas y nos está demostrando que oye una máquina con 40 años todavía hay trucos para resolver problemas que en su día no se resolvieron o, o se pasaron por alto y bueno y recomendar a todo el mundo como tú has dicho tu GitHub porque tienes todos tus proyectos, todos los juegos que has publicado. En la MSXD está el fuente disponible uh -huh. y, y, y todo esto lo tienes disponible para quien quiera aplicarlo a su propio desarrollo. Es, es fundamental. Y yo te quería preguntar dos cositas y, y damos paso a, a las preguntas también del público. Una: eh, ¿Cuándo vamos a tener este Western House extendido, <laughs> disponible y en físico para precomprártelo y comprarlo? <laughs> Pregunta totalmente no preparada. Uh, justo tengo <laughs> más transparencias. Ah, pues exacto, pues hemos, llevamos bastante tiempo trabajando en, en una versión extendida del de Western House, que llamamos Western House X, con esta a, portada increíble de, de, de Sirelion, ah, como siempre, ah, que bueno hacer siempre unas portadas increíbles, pero esta en particular a, a mí me encanta porque si os fijáis tiene tantos detalles, de, si vais a, ampliando el fondo, bueno, hay unos de detalles espectaculares que, que, que no, no, no voy a entrar en detalle, pero... Pero hay un montón de personajes del juego, referencias a la historia original en la que está basado el juego. ¿no? El juego está basado en, en la novela Drácula de Bram Stoker. Uh, representa que es un, como una uh, secuela, pero con un futuro alternativo, asumiendo que un, uno de los personajes de la historia de, de, de Drácula, que, en, que en, la, en la novela muere, asumiendo que en realidad no muere. Uh, y, y ese es el punto de partida de Western House. Uh, pues Cirillion pues se curró todo, todo eso buscando y hay un montón de detalles en la portada e, increíbles. Que, que, si os conocéis la historia y conocéis la novela, uh, mirad la, la portada en detalle uh, cuando podáis porque vale, vale mucho la pena fijarse en todos los detalles. Uh, pues bueno, eh, pues Western House X con uh, un montón de, de, de gente que, que me ha estado ayudando, no, no, no solo yo yo he hecho el código y los gráficos uh, la portada y el manual uh, to, todos los gráficos e ilustraciones de Sigelion que, es, que son fantásticos uh, música y efectos de sonido uh, de Grisor uh, que sé que está por ahí, por, por la RU o sea, y sí, sí, preguntadle sí. lo tenemos aquí, ¿te aquí como hemos comentado un... al principio antes de llegar a Grisor hemos hecho referencia a la charla que nos dio sobre la composición de donde exacto, exacto y con hola un, buenas, saludo, buenas. un saludo un saludo al maestro Santiago te dejo seguir con lo tuyo y enhorabuena por este proyecto y los trucos que has explicado que nos han dejado con, con la boca abierta como dice, como dice Raúl eh, cosas que no creíamos posibles en el MSX las has hecho posibles así que enhorabuena y, y nada, es fantástico bueno, pues lo, lo mismo digo Gracias, gracias. Lo mismo digo, Gritor. Uh, músicas que parecían imposibles, uh, cada juego que haces uh, es espectacular, cómo lo consigues. Uh, y ahora que te he visto trabajar, aún más espectacular, porque si no, no sé si lo sabéis, pero la velocidad a la que este hombre compo compone canciones y la variedad es increíble, pero increíble. O sea, ¿eh? yo me quedé de piedra. Bueno. Y bueno, también gracias a, a WIT, porque hemos utilizado su, su tracker, WIT Tracker, para para el Western X, el juego Western House original utilizaba un, un, un player de música súper limitado que, que, que hice yo para, para mis composiciones sencillas pero, pero eso era muy limitado para no, iba, no, no lo iba a hacer a gritos pasar por, por el aro de mi, mi, mi player, entonces hemos utilizado el with Tracker que es mucho más, uh, mucho más potente y es lo que utiliza uh, Jordi Sureda, Araubi uh, Manuel Pazos uh, y ma, más gente para, para el beta testeo y la edición física a uh, Gracias a, a, a Pablo Viris por los cartuchos que nos lo está haciendo y Manuel Pazos por, por toda la, to, todo el envoltorio, la caja, etc. Como sabéis, las ediciones físicas últimamente son, son un drama y hemos retrasado tanto uh, el sacar este juego. Todavía, todavía no ha salido, pero ahora os diré cuándo va a salir. Uh, principalmente por, por la escasez de, escasez de materiales. El juego y la portada del manual lo tenemos todo hecho desde hace meses. Desde hace meses ya está el juego listo y el sistema está beta testeo, los beta testes. Ya, yo creo que ni se acuerdan del juego ya porque esto está todo listo desde hace mucho tiempo pero claro, conseguir componentes ha, ha sido complicado y le quiero dar a, mil gracias tanto a Manuel como, como, y sobre todo ahora a Pabliviris que nos ha, salido, nos ha sacado de, del apuro porque nos veíamos ya 2024 y de repente hace unas semanas Pabliviris no, me, me dio un mensaje de oye que yo tengo componentes ¿eh? que, que podemos tirar adelante digo, pues mira, nos salvas la vida y nos lo va a hacer el cartucho, o sea que, que la cosa va, va para adelante. Ahora ya puedo decir que va para adelante. Vale, genial. Y. y, y sí. Dime, dime, dime. No, no, si, di, si no, no has dicho fecha. No, estás ah, vale, vale, no, no. Fecha, ahora, ahora, ahora os comento. Ah, un par de detalles, un de, par de, de estadísticas sobre el juego. Claro, el original era digital, el nuevo va a ser todo físico. Es un cartucho más grande, es un mega -rom de 128K, porque hay muchas más cosas. Para que veáis la diferencia de música, mejor original tiene tres canciones. Grithor ha hecho una banda sonora de 24 canciones para que todo tipo de, de ambientes en el juego, todo, uh, para que todo está súper, súper bien ambientado. El juego es más extenso. Hay 75 pantallas. Hay una precuela, unas pantallas al principio donde donde inicia el juego y después hay un todo un nivel más de, más de la casa. Un montón más de texto. Uh, hay selección de idioma, hay un montón de secretos en el juego. O sea, el juego es bastante más, más completo. Uh, Voy a volver a este vídeo en, en, en un segundo uh, para contestar la pregunta, ¿cuándo va a estar disponible? Pues a mí me habría hecho mucha ilusión, mucha ilusión deciros hoy, daros un correo y daros un precio para, para hacer el preorden. pero uh, por, me podéis echar la culpa a mí uh, por motivos laborales y, y cosas que han pasado en la última semana. Esta última semana ha sido de locos y no he podido calcular el precio de lo que os va a costar, entonces no os lo puedo decir hoy, pero... Uh, me comprometo a, en las próximas dos semanas calcular el precio y ya abrir prepedidos uh, pre para que ya podamos ya empezar a calcular cuántos cartuchos hay que hacer y ya ponernos a fabricar ya. Y te, te, hay un vídeo que le he pasado a, a la organización. Si, si me lo podéis poner, es un vídeo solo de un minuto para, para que veáis el principio de, de Western House, si fuese si posible. Bueno, Santi, solo te ha faltado ponernos la dirección en donde te tenemos que hacer el pre-order, porque yo no creo que ya nos has convencido a todos. <laughs> Hoy, yo solo, yo solo quería enseñar la, 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 bueno, la, la portada de Sirélium, la, la nueva música de Grithor, para que no hubiese escuchado un preview. Y esa, habéis escuchado dos. Yo, yo lo escuchaba con un poco de, de, de distorsión, espero que fuese solo por la llamada, espero, espero que vosotros lo habéis escuchado sin distorsión la música. Pero hay, es, habéis escuchado dos de las canciones, pero es que hay 24. Es una, es una pasada de banda sonora. Uh, y bueno, ya. Uh, ya eso es, eso es todo lo que tenía hoy. No, 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 no ha dicho dónde hacerte el peor, de cuando lo anuncie. No, no, todavía no. Eh, eh, como, 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 como os digo, en las próximas dos semanas lo, lo voy a anunciar. El peor va a ser un email, o sea, no, no, no va a ser nada, nada secreto, un, un email a mí, pero lo pondré en Twitter o donde, donde haga falta para que todo el mundo se entere. Y solo me falta calcular el precio. Es lo único que me falta y es mi culpa por no tenerlo por hoy. Ah, me perfecto. puedes echar la culpa. Te seguimos entonces en las redes sociales. Y la última preguntilla que te queríamos hacer, al menos ya la damos paso al público, que seguramente habrá, habrá alguna que otra. ¿En qué otros proyectos estás trabajando? ¿Para cuándo trae MSX Dev? Que el primer puesto ya sabe que te, te está esperando. Bueno, el uh, primer puesto no, eso, eso, ya, eso ya es para los jueces. Uh, pero bueno, te, tengo dos o tres proyectos empezados, siempre, siempre hay mil proyectos empezados, uh, nada, nada muy avanzado para MSX. Tengo uno que lo queríamos sacar ya ahora, estas Navidades, pero no ha pasado, que es esa aventura gráfica que enseñaba para CPC y que también quiero hacer una versión para MSX uh, y eso lo tengo ya un poco empezado aunque Jordi Sureda mi compañero uh, uh, con el que hacemos la versión de CPT no sabe que hay una versión para MSX pero yo la estoy haciendo en paralelo uh, uh, y una cosa que, que estoy haciendo que empecé en Navidades uh, me gustaría hacer algo en 3D uh, no no como el como el, uh, el Tales of Popolón que era eh, que era ray tracing no rollo rollo um, uh -huh. Wolfenstein algo en 3D más, polígonos. Eh, y tengo algo empezado que creo que podría ser factible. Y la verdad es que tengo muy poco, no tengo ningún juego, solo tengo rutinas. Pero es... si hago algo nuevo, por ahí van a ir las cosas. Genial. Pues nada, est estaremos esperando tus próximos trabajos. Ya sabes que, <laughs> que, que no hay ninguno que pase desapercibido y todo causa con conmoción. A la cena. <laughs> Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues si tenemos preguntas del público... Bueno, no hay preguntas, pero yo quería simplemente decir que eh, cuando me propusieron organizar, bueno, a mí en representación a Conexión MSX, eh, las charlas de, de, bueno, de esta reunión, en el momento que nos dijeron que ibas a, iban a ser aquí y que íbamos a tener Conexión Internet, en la primera persona en la que pensé para hacer una presentación fue en Santi. Eh, por el hecho de que él vive en Estados Unidos, como ya habrá comentado, en Filadelfia. Eh, y bueno, aparte de ser una persona que hemos intentado conectar, bueno, vernos en persona, pero por el COVID básicamente no hemos podido coincidir y que tengo muchas ganas de conocer. Y bueno, espero que hayáis podido disfrutar la, la, la presentación, que yo la veré en diferido porque he estado, en este momento he estado presentando a Nishi, ay, entrevistando a Nishi. Y nada, pues muchas gracias, Santi, porque fue inmediato el aceptar eh, hacer la presentación. Enhorabuena por el Western House, porque ya bueno, la tenemos bastante, ya visto, digamos, nuestra versión, pero enhorabuena de, de, de parte mía y creo que de, de los que vamos a disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. y creo que ya, ya podemos dar por concluida si no tienes nada que decir por nuestra parte creo que ya está esta presentación muchas gracias ahora que se quiera quedar yo entiendo que estamos todos muy cansados me incluyo eh, te me corresponde la siguiente charla que es sobre la época eh, Microsoft en eh, la era Microsoft en, en el MSX y hablaré sobre todo de la parte final que es lo que no me dio tiempo de hablar en la reunión de Málaga y bueno, pues el que se quiera quedar, pues eh, pues será bienvenido. Eh, hay cosas que no podré decir que ni eh, si me ha confirmado, con lo cual eh, no está de más. Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado de las charlas hasta ahora y nada, pues eh, nos vemos. プレゼントは